Bueno, en esta ocasión entrevistaremos a Andrés Rouga, futbolista profesional, quien hace algunos años atrás vistiera la camiseta de la Vinotinto y también fuera parte de dos grandes de los equipos venezolanos, como el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira. ¿Qué tal, Andrés? Cuéntanos a qué edad te empezó el gusto por el fútbol. Bueno, la verdad es que desde que tengo uso de razón, ¿no? Yo desde muy pequeño, mi papá me puso un balón de fútbol ahí. Él era napoletano y bueno, siempre súper aficionado al fútbol, siempre con los videos de los mundiales, España 82, de México 86, de Italia 90 y bueno, la verdad es que desde que tengo uso de razón practico fútbol y juego al fútbol. Cuando niño, ¿tenías algún ídolo en especial? ¿Alguna figura que admirabas? Sí, creo que desde muy joven me fijé siempre en Maldini, ¿no? Un jugador que era central, que era lateral por izquierda, jugaba en la selección de Italia y en el Milan. Siempre me sentí identificado y siempre traté de hacer las cosas que él hacía bien. ¿Cómo fue el paso al fútbol profesional? Pues yo, mi papá era napolitano y le gustaba mucho el fútbol. Siempre estábamos por ahí en partidos de él, de fútbol amateur. Íbamos al estadio a ver el fútbol, a ver la selección, a ver el Caracas, el Deportivo Italia, el Marítimo. Y bueno, siempre ligado al fútbol desde muy pequeño. Comencé en el Club Paracotos, luego la Academia Venezolana de Fútbol. Después nos fuimos al Centro Italo Venezolano de Caracas, hasta que en el 99 el Caracas me invita a hacer la pretemporada. Y bueno, quedo dentro de la lista y comienzo a disputar partidos con el Caracas B de Chita San Vicente y luego al siguiente año llega Carlos Horacio Moreno al equipo y me sube a la primera división y bueno, comienzo a jugar ya con el plantel profesional de manera continua y así comienza, ¿no?, mi andar por el fútbol profesional. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera etapa con el Caracas Fútbol Club? Pues mira, el Caracas lo disfruté mucho, ¿no? Porque primero que nada es la institución que me permitió ser jugador de fútbol profesional. Luego creo que tuve en una camada muy exitosa, con muchas copas internacionales, con muchos torneos ganados, 6 estrellas. Y bueno, muy contento, ¿no?, de mi paso por el Caracas, muy contento de haber pertenecido a esa institución. Tengo recuerdos muy bonitos, tengo recuerdos de siempre estar compitiendo arriba para ganar torneos, de siempre estar en competiciones internacionales. Y bueno, el Caracas para mí significa mucho dentro de mi carrera deportiva. Tu primer salto al extranjero fue con el Junior de Barranquilla. ¿Cómo calificarías esa experiencia? Sí, luego hago una buena Copa Libertadores y se fija en mí el Junior de Barranquilla. Primero pide una contratación, pero al saber que tenía contrato con Caracas, pues se lleva a cabo un préstamo. Voy ahí con una cláusula de opción a compra y con otra cláusula que decía que si el Caracas clasificaba a una Copa Internacional y el Junior no, yo debía regresar al Caracas. Y bueno, fue el caso, ¿no? Fue una temporada muy bonita en todo sentido, donde fui a un equipo de los más grandes de Colombia. Jugar en Barranquilla al fútbol es increíble. La sensación de ser futbolista y ser jugador de Junior es increíble, por lo que representa para el barranquillero su equipo. Jugar con un estadio lleno cada domingo, jugar clásicos importantísimos como contra Nacional, contra Cartagena, contra Millonarios. Para mí fue muy importante como futbolista haber dado ese paso, ¿no? Haber llegado al fútbol internacional y más aún ir a un equipo grande de un país como Colombia, que es súper futbolero. ¿Recuerdas tu debut con la selección? Sí, cómo no. Para mí será siempre el recuerdo más bonito de mi etapa como futbolista. 20 de octubre de 2002 contra Ecuador, en el Olímpico, en mi casa, en mi ciudad. Creo que es lo más grande que puede aspirar un jugador de fútbol, representar a su país. Era un sueño que yo tenía desde siempre y bueno, que pude cumplir ese día. Así que lo recuerdo como si fuera ayer. Cuéntanos una anécdota
con la selección que nunca olvidarás? Pues con la selección fueron muchos momentos y muchas anécdotas, pero sin duda nunca olvidaré el centenariazo por todo lo que representó, por todo lo que se dijo antes y por todo lo que pasó después de que lográramos ganar el partido. Ese fue un momento único. También fue algo parecido cuando ganamos en Quito. Fue un momento increíble también, la sensación del equipo de haber conseguido un paso tan importante fue algo también muy, muy bonito. Y son dos momentos muy importantes para mí. Y bueno, y de las anécdotas más fuera de fútbol, recuerdo cuando se rompe la turbina del avión camino a Argentina, fue una locura lo que vimos arriba de ese avión en ese momento. De verdad que pensamos que era el último viaje, ¿no? Eso lo recuerdo mucho y bueno, creo que fue un momento duro y que después nos reíamos, ¿no? Pero fue un momento complicado, fue un momento en donde de verdad, literal, pensamos que era el último viaje. Cuéntanos tu experiencia con el Táchira. Sí, bueno, Táchira fue creo que el momento más importante de mi carrera en lo futbolístico. Creo que llegué a un equipo muy grande en un buen momento, en un momento de forma increíble, en un momento de madurez futbolística. Y eso me permitió jugar muy buenos partidos, hacer muy buenas temporadas y bueno, tener el reconocimiento hoy en día de toda la gente hincha de Táchira. Porque recibo continuamente mensajes por redes sociales, mensajes de cariño, ¿no? Por cosas que conseguí con el equipo. Haberme convertido en el capitán fue un paso muy importante porque creo que no ha habido otro caraqueño que haya sido capitán de Táchira. Y haber jugado también copas internacionales, o sea que la experiencia con Táchira fue muy bonita y fue parte también muy, muy importante de lo que fue mi carrera. Además, salir campeón ahí es una sensación única. Lo que se siente nada más pisando el aeropuerto y todo el trayecto hasta la ciudad es algo que se vive pocas veces. Creo que sin duda alguna fueron momentos únicos e increíbles, ¿no? en mi carrera. La verdad que estaré agradecido siempre de la gente de San Cristóbal y de la gente en sí hincha del equipo, ¿no? Por esos momentos increíbles que pude vivir vistiendo esa camiseta. Pudiste vivir el clásico del FUTB vistiendo ambas camisetas. Cuéntanos, dos grandes momentos en los clásicos, una con el rojo y otra con el Táchira. No, sin duda que bueno, los clásicos son increíbles y son partidos especiales. La verdad es que ver cómo se paralizaba prácticamente el fútbol venezolano cuando este partido se disputaba era muy bonito vivirlo desde adentro. De verdad que preparábamos el partido durante toda la semana, inclusive 15 días antes del partido ya se hablaba del clásico y ya se te va metiendo diariamente la responsabilidad que tienes el domingo de jugar ese partido tan atractivo para todos, ¿no? Yo me jugando para Caracas, obviamente la estrella conseguía en Pueblo Nuevo y cuando nos quemaron el autobús fue de las vivencias más importantes, ¿no? Y del otro lado, el gol que marco en el Olímpico para mí fue muy importante por todo lo que representaba, porque nosotros como equipo no estábamos viviendo un buen momento y bueno, ese gol ayudó a sumar puntos. Era un momento en el que el equipo necesitaba de los referentes, necesitaba que los más grandes sacáramos al equipo adelante y bueno, ese gol ayudó mucho en lo anímico. Obviamente al archirrival siempre es importante en su casa sacarle puntos. En el 2007 tuviste una experiencia en el fútbol de Chipre y para el 2016 regresas. ¿Qué rescatas de estas dos etapas? Sí, en el 2007 mi primera etapa fue muy competitiva. A mí me gustó mucho cómo se vivió el fútbol chipriota, me gustó mucho cómo la gente está enferma por el fútbol allí, excelentes estadios, un país hermoso para vivir. Aprendí otras culturas, aprendí otros idiomas y además, como te digo, un fútbol lleno de extranjeros en donde
te enriquece en todo sentido, ¿no? Compartí con muchísimos jugadores de diferentes nacionalidades y que venían de fútbol, de jugar un fútbol muy, de muy alto rendimiento, y bueno, eso te enriquece, te enriquece como persona y te enriquece como jugador. Creo que llegué a un equipo de mitad de tabla, hice las cosas bien y me fui a un equipo grande, así que estoy muy contento con mi primera etapa en Chipre. Ya después la segunda etapa ya fue distinta, porque yo estaba prácticamente terminando ya mi carrera profesional. Tenía algunas ofertas en Venezuela para continuar, pero la verdad prevaleció darle calidad de vida a mi familia y bueno, Chipre era un lugar que conocíamos, que nos gustaba, que todavía me permitía jugar un par de años más como profesional y bueno, voy a con esa intención, ¿no?, a Chipre, a tratar de terminar buenos años, tratar de darle un poquito de estabilidad, como te dije, a nuestra familia y bueno, también estoy contento con esa etapa, a pesar de que no fue tan competitiva como la primera. Creo que sigue siendo muy enriquecedor jugar, ser extranjero, ¿no? Te cuesta todo más. Acuérdate que cuando eres extranjero siempre te exigen más, siempre tienes que hacer diferencia. A pesar de que no fui a unos equipos tan importantes como la primera etapa, pues siempre ocupar plaza de extranjero en un equipo de fútbol amerita que estés muy bien y amerita que saques diferencia con los demás. Entonces yo necesitaba eso y estaba buscando eso, y Chipre me lo daba. Entonces creo que fueron dos años muy buenos también allí. ¿Cómo te va en el fútbol español con el Unión Deportivo La Soca? Sí, a La Soca llego ya cuando estaba decidido en dejar el fútbol, llego a Tenerife y bueno, en La Soca jugaba Gicli Castillo, el pana, que yo lo había tenido en Caracas y lo había tenido, ha sido mi amigo mío desde joven. Y bueno, me invitó un día al campo de Las Socas a ver un partido de Copa, un miércoles por la noche. Y la verdad que desde el primer momento que entré al campo, la sensación esa de fútbol, de competir, regresó. Y bueno, la verdad es que el Juanito Marrero, que es el campo donde Las Socas hace de local, es magnífico en todo sentido, mucha gente acompaña al club, es un barrio pequeño de 500, 600 personas, pero todo el mundo tiene algo que ver con el equipo, directo o indirectamente. Son muy, muy fanáticos de Las Socas ahí en ese barrio y bueno, ese ambiente me regresó las ganas de volver a competir y bueno, y firmo un año más ahí para retirarme y bueno, ya van casi tres, ¿no? He logrado jugar más de 100 partidos en una competición muy, muy difícil como la tercera edición española. Y bueno, estoy contento, voy día a día, paso a paso, partido a partido, porque un tipo que tiene 38 años tiene que ser así. El día que ya no me sienta bien, el día que ya no rinda y el día que no le dé resultados a mi equipo, pues seguramente me daré cuenta y daré un paso al costado. Pero bueno, hasta ahora nos vamos sintiendo bien, vamos poco a poco y temporada a temporada. Mientras el físico acompañe y pueda estar alejado de lesiones, seguiré intentando jugar, porque la verdad es que a mí me encanta competir. Has ganado títulos en el fútbol, vestiste la camiseta vino tinto y jugaste en el fútbol extranjero. ¿Qué otro logro te gustaría añadir a tu trayectoria? Sí, como tú dices, se ganaron muchos títulos. Yo creo que fui cumpliendo poco a poco todos los sueños y objetivos que me fui trazando, ¿no? Yo primero, mi sueño de niño era jugar en la selección y jugar primera y consolidarme en un equipo de primera, después salir al extranjero, poder jugar en Europa, poder jugar copas internacionales, logré jugar las Copas América, jugar una Copa Libertadores, una Copa Suramericana. Me faltó la Champions, yo creo que eso es lo que me gustaría añadir a mi trayectoria. Y después retirarme en un equipo de mi país, y me gustaría que fuera un equipo en el que tengo pasado. Si pudiera terminar mi carrera de esa manera, sería muy bonito para mí. Hablando de tus gustos, ¿qué comida, música favorita y hobby tiene Rouga? Bueno, de comida me gusta todo, ¿no? Yo desde pequeño acostumbrado a comer cualquier cosa.
La pasta sin duda es uno de los platos que más me gustan. Pero de verdad como de todo, no tengo algo en específico. Creo que la pasta sí, siempre está presente y siempre tiene tantas variantes que se hace muy, muy rica, ¿no? Yo me quedo con la pasta, sin duda. Y de música, bueno, yo de adolescente escucho rock, escucho Guns N' Roses, escuchaba Nirvana, escuchaba AC/DC, pero la verdad es que también escucho de todo, ¿no? Escucho mucha música comercial, acuérdate que yo tengo un box de ejercicios y bueno, está sonando música todo el día, así que escucho mucha música latina, mucho reggaetón, de vez en cuando algunas canciones de estas de trap que están dando vueltas por allí, pero si me siento yo a ver algo, seguramente te pondré algo de Guns N' Roses, te pondré algo de Caramelos de Cianuro, te pondré algo de AC/DC, sería más o menos lo que yo, si pudiera elegir, pondría en el playlist. Bueno, últimamente me está gustando correr, salgo por ahí a correr. Me gusta subir a montañas, me gusta hacer mucho trail. Es lo que estoy haciendo como hobby más que todo hoy en día. Y obviamente escaparme con la familia 2 o 3 días a un lugar que nos llame la atención. Hace poco fuimos a La Gomera, que es una isla por acá, una de las 7 islas Canarias. Y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Como hobby, viajar, escaparnos a un lugar donde podamos pasarla bien 2 o 3 días. Es lo que hacemos más que todo como hobby. ¿Qué planes tienes para tu vida profesional cuando toque retirarse de las canchas? Yo tengo varios años ya preparándome lo que quiero hacer cuando me retire. Yo me he ido por la preparación física, hoy en día soy entrenador personal, tengo un box de ejercicio y creo que ese será el futuro, ¿no? Me gusta mucho tratar de trasladar a los jugadores jóvenes lo que he aprendido. Intento siempre unificar tanto el ejercicio funcional como aplicarlo al fútbol, tratar de prevenir lesiones, que es algo de lo que yo he ido escapando durante estos años. Creo que mientras hace fortalecimiento y hace ejercicio preventivo, te alejas de esas situaciones malas y de lo peor que tiene el deporte, que son las lesiones. Así que eso es lo que yo quisiera hacer en el futuro. Bueno, Andrés, muchas gracias. Por último, un mensaje a todos esos niños y jóvenes que sueñan con ser jugador profesional. No, el mensaje para los niños sonará ya un disco rayado, pero la verdad es que no hay secreto, ¿no? Para ser jugador de fútbol profesional. Tienes que, primero que nada, ser convincente que quieres llegar a jugar. Tienes que lograr pasar todos los filtros que te pone el fútbol infantil. Saber pasar los malos momentos. Van a haber entrenadores que te van a decir que no sirves para esto, van a haber entrenadores que te van a decir que no tienes condiciones para llegar a primera, habrá entrenadores que no te querrán, otros que sí. Entonces, saber aprovechar los momentos buenos y aguantar los momentos malos es muy importante. Luego la disciplina y la dedicación que tú le das a lo que es el fútbol tiene que ser 100%. Tempranamente se te acaban las fiestas, se te acaban los excesos, así que la vida de un deportista es corta, hay que ponerle mucha dedicación, hay que esforzarse mucho. Es una carrera muy difícil, muy sacrificada, pero muy bonita. Creo que lo más lindo que hay en el mundo es hacer lo que te gusta como trabajo. Así que esforzarse al máximo, entrenarse a tope y dale para adelante. No hay otro, no hay secretos en esto del deporte. El que más trabaja es el que más consigue cosas, el que más trabaja es el que más consigue mantenerse a primer nivel. Así que simplemente eso, perseguir tus sueños. Si tu sueño es jugar al fútbol, dale hasta que lo consigas, ¿no? Yo creo que no hay otro consejo.